y la familia aquí en José C. Paz, y con la propuesta que se ha generado desde el intendente Mario Alberto Isi, desde Ricardo De Lucci, desde Mirta Díaz, a quien ya invitamos, por favor, Ricardo, Ricardo De Lucci, el aplauso para recibirlo porque me gusta que nos hablen, ¿eh? Por supuesto, la concejala, compañera Mirta Díaz, que han hecho un enorme esfuerzo junto con todas las compañeras y compañeros, vecinas y vecinos, integrantes de la agrupación 27 de octubre. Pero no me quiero olvidar, me han dicho que hubo muchísima movilización de cada uno de los rincones del distrito. Y a modo de participación de esta gran fiesta, bien saben que esto está siendo transmitido en las distintas redes y en particular en el Face de Mirta Díaz, concejala, allí nuestra colaboradora Florencia está tomando todas estas imágenes en directo. Entonces queremos saber si alguien de Alberti vino, que venga Florencia también de por aquí, si alguien de Alberti vino, La Paz me parece que no está, San Atilio no está me parece, Sagrada Familia, bueno, decimos alguna bulla, hacemos alguna bulla y damos presente. Por ejemplo, el Ombú, hoy también dio marco a esta gran fiesta. Tenemos Las Heras, bueno, Fava Loro, De León, Las Acacias, el aplauso, vamos a repetir y explicar esta lindísima energía y tantos barrios como Son y Verde, todos los que iremos mencionando a lo largo de toda esta tarde. Si me quedan alguno, me lo acercan aquí por el costadito del escenario con gusto. Barrio Néstor, por supuesto. El saludo para todos ustedes. Bueno, tenemos la posibilidad de, como primer paso inaugural de esta sensible fiesta que quisimos compartir hoy, día de la familia, día del encuentro, día de poder disfrutar y compartir este buen rato entre amigos, entre vecinos, entre compañeras, entre compañeros. Quiero que la bienvenida la tengamos en la voz de nuestra compañera Mirta Díaz. El aplauso para ella. Gracias por compartir con nosotros este momento. A todos les quería contar que en la entrada hay una exposición de las chicas de corte y confección, de talleres de peluquería, de manicuría, de crochet. Así que cuando tengan un tiempito, véanlo. Y si quieren, también pueden participar ustedes de los talleres en la agrupación, que es Hipólito Yrigoyen 230. Bueno, les cedo la palabra acá al compañero Ricardo De Lucci para que les dé la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, le agradezco todo lo que han venido y también le agradezco a la compañera concejal. Lo que voy a fijar es que tenemos un candidato, el Carleto Castro, si se esconde, parece que lo tiene recordado a la gente. Castro, ¿dónde está Castro? Somos la familia de los niños, que también lo vamos a hacer un regalo para los niños. Y a la mamá también, ¿no?